Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Leandro Poroyán, soy feriante permanente de la Feria de Artesanos que está aquí en la Plaza Independencia, una feria que viene trabajando hace 33 años ininterrumpidamente, salvo por esta pandemia. Bueno, y hemos vuelto hace dos semanas que estamos armando nuevamente bajo estrictos protocolos. Y la idea justamente es de invitar al pueblo de Mendoza, a la gente, a los amigos de la feria, que sepan que ya estamos aquí en el espacio físico ofreciendo artesanías exclusivas. Esta feria se caracteriza exclusivamente por eso, porque no hay reventa acá. El que atiende el puesto es el que fabrica la mercadería. Entonces es un trabajo que mantenemos 150 artesanos y otros 30 visitantes aproximadamente, así que muchas familias, digamos, de aquí subsisten de esto. Nos vemos, bueno, en esta situación que es una situación un poco extraña para nosotros porque vivimos exclusivamente del turismo. Al estar cerrado esa faceta de turismo, recurrimos justamente a los amigos de acá de la ciudad de Mendoza. Que sepan que estamos aquí en la feria, que vengan a visitarnos. Estamos funcionando de jueves a domingos, de 10 de la mañana a 18 horas. Esos son los horarios, por el momento. Así que bueno, queda la invitación hecha y muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Agradecemos la nota. Queremos invitar a todos los mendocinos a que nos visiten nuevamente. Hemos estado 5 meses con la feria cerrada por la pandemia. Logramos ahora el permiso y esperamos dure a pesar de las noticias de los casos que se están dando. Ojalá podamos permanecer con los puestos abiertos. Quedan todos invitados. La feria en este momento está trabajando con aproximadamente 40 puestos, distintos rubros, y además también pueden ver nuestra producción en el Facebook, que es Feria de Artesanos Plaza Independencia, y en Instagram, que es Artes Independencia. Para el que no quiera arrimarse personalmente, lo puede hacer a través de internet.